Buen día con todos. Bienvenidos al desarrollo de la onceava sesión de clase del curso de herramientas multimedia. Mi nombre es Miguel Ángel Céspedes, docente encargado de Icarus. Bien, como hemos estado viendo en nuestra última sesión de clase, ¿no? Hemos variado algunos software, por ejemplo el Filmora, a ver qué tal su evolución. Por decirlo de esta manera. Acá tenemos Filmora. Ok. Creador de pantalla, texto en video. Estas es son las cosas que quería corroborar. Acá me dice Internet de las cosas. Más 20, estimado 30. Bien. Le doy un clic. En nuestra ventana, obtén créditos y desbloqueo funciones avanzadas. Por lo cual, bueno, se viene diciendo, ¿no? Por esto hay que comprar el paquete y todo ello. Bueno, voy a comprar el historial de continuar. Esto. Limpio esto. Por aquí. Ahí nos vamos. Seguimos con el punto de. Que tener que comprar paquete con ello. Este es el video que se muestra. Y bueno, a ver, vamos a poner un proyecto nuevo. Bien, con respecto a sus evidencias, comento, ¿no? Hay plazo hasta el lunes 20 para todos, su último día, ¿ok? Sea el trabajo práctico como alternativa, o trabajo digamos, teórico para buscar como alternativa, uno, los temas finales del grupo. Segundo, y los que han hecho los videos, pues normal, puedes enviar tu link ordenado de tus videos. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué dice por acá Filmora? ¿Cuál de las siguientes opciones se describe mejor el creador de videos? Gracias, por. Ese es el punto que quiero llegar. Bien, acá está Filmora. Básicamente hice un video con lo que era la aplicación, bueno, la aplicación de memoria de Internet Artificial. Bueno, ahora vamos a ver un poco, pues, si interactuar un poco esa herramienta, ¿no? No lo he probado. Como consta, la última clase, el último que iba a instalarlo, escribí un poco por aquí, pues la opción de exportar que estaba, que es la que quería igual. Se encontró. Y bien, pues vamos a trabajar, a ver, con esta aplicación. Tengo también una aplicación más, bueno, dos aplicaciones más en sí. Una que es el Premiere, que no lo he trabajado tampoco, y otro que es. Este que estamos en la pantalla, que le compartí el link. Pues supuestamente esta aplicación se tendría que instalar. Me instalé, pero nada, no, nunca me dio algún link o enlace o algo parecido. Bueno, eso también quiero ver hoy día. A ver, algún video que tenga por aquí libre para editar. Algún video que no haya editado. El TikTok también. Todo bueno en este momento. Creo que esta aplicación va por ahí. Esto de los sonidos, sí. Decían free, pero no fue tan free que digamos al final. O bueno, en fin. A ver. Un video que no he editado. Vale. Esto voy a hacer entonces. Voy a ir acá a. A ver, ¿cuál quería editar? Base de datos, Corel. Bien. O a ver, si tengo algún video de Corel. Vamos a ver por acá no está. Eso debe ser por aquí. Ah, sí, mejor por acá es eso. Bueno, vamos a editar un video de la clase. Aquí tengo guardado. Corel 4, Corel 5, Corel 5, Corel 4. Vale, no, no sé, pero quería editar. El 4 creo. Bueno, vamos a tomar el 4 como modelo. Copiar, lo voy a llevar en la carpetita de videos. Un video que ya conocemos, a donde acaba el tema. A clase 6. Lo pego. Y ese es el video de modelo. ¿Qué tendrá que editar? No lo sé, pero vamos a ver qué le quitamos. Entonces, estamos en el Filmora. Repetí, ¿no? Luego repetí. Estos programas de adelante de Filmora. ¿Se canta? Sí, creo que me falta trabajarlo. Vale, creo que sí. No le no he mencionado, creo que lo mencioné. Esto es online, el CatCut, ¿se lo acuerdo? El Filmora sí me sale. Pues no, dije, no es importante, es relevante que me sale. Lo voy a.
empezará, lo voy a probar en clase, veníamos a tratar un poco de ello y ver qué, ¿no? Cómo nos va con ello, decir así, cómo desenvolverse en ello también. Bien, entonces voy a esta opción que se llama importar, abrir, busco el video, pues, lo he guardado, que es aquí, ¿no? Clase 6, semana 6, ya estamos. Bien, ya cargó, va rápido, está buenísimo. En mi opinión diría, es muy parecido para aquella información. Quisiera saber cómo cerrar, tal vez de ventanas. Como le dije, ¿no? Es nueva la aplicación así para mí. Y ahí pues que determinado organizar clásica. Bueno, o sea, pues, quité mucho el precio. Está bueno esto. Tenemos que empatizar con esta aplicación. Se reproduce ahora a doble velocidad. Siguiente. 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 Ah, vale. ¿Qué le hago para esto? Dice que rato escucho aquí. No, se cerró esto. Supongo que quería que le haga. Ya. Ya volví a cargar el video. Ok, hasta aquí muy parecido a lo que hemos visto anteriormente. Tenemos archivo multimedia, clic, se oculta. No, una plataforma live. Y una consulta algo diferente. Medios de shock, supongo que sean efectos, ¿no? Por lo que veo de efecto. Audio. Repite en parte si esta etapa de empatizar, pues para ver un poco el entorno donde están familiar. Otro detalle, ¿no? Es que le quite méritos a Filmora ni nada. Pues, porque está bien en internet, ¿no? Como decía. Hay que pues encontrar una solución para poder trabajar sin esta cosa de la marca de agua y otra, y una que otra limitación que nos va a brindar. No sé hasta qué nivel. Entonces, por ende, pues, de todas ellas, pues, en concepto alternativo, que dice que es mucho mejor, que es gratuita, que es online y mil cosas más. Pero bueno, dije, ¿no? Si ya lo trabajé instalando en una clase mínimo, vamos a hacer algo, ¿no? Interactuar con la interfaz. ¿Sí? En esa parte digo, y parte opino, ¿no? Llevarme la experiencia y compartir la experiencia, porque tal vez ustedes lo han trabajado en algún momento firmado, entonces conocen algo de ello. Pero de mi parte, pues, no lo he trabajado. Y es así que descarto tal vez trabajarlo a posteriori, ¿no? Ah, pues modo así, ¿no? Instalar, mostrarte, mírate Filmora, trae tales cosas, tiene esto bueno, y si se paga tiene muchas cosas mejores, y si no quieres comprar, pues bueno, tienes esta opción y fin. Repito, pues parte de lo que tengo que explicarte en los programas y experimentar. Y personalmente hago, estoy experimentando con los programas. Viendo sus diferencias y bueno. En fin, a ver, voy a llevar el video por acá, a ver qué tan bueno, qué tan familiar puede ser que dice por aquí. Cuando Archive y Filmora, la resolución o velocidad de los fotogramas del medio original no coinciden con la configuración actual del proyecto. ¿Deseas cambiar la configuración de tu proyecto para que coincida? Puedes conseguir medios que por un fotograma de santo. Vale, yo le digo que sí, no quiero problemas ahí. Pues por lo menos lo que haga, ¿no? El que exporte también sabe cuánto es el tiempo de exportación que se demora y bueno. Hasta aquí, pues muy parecido. Al menos por estos dos puntos, opino yo, y veamos eso, muy parecido a lo que es DaVinci Resolve. Sí, el DaVinci Resolve ya lo dijiste en la clase anterior. Por si acaso, comento, ¿no? Pues quería pasar a los programas de otro recurso. Esto también lo dijiste la de breve. Por eso quiero simplemente terminar y mostrar con ustedes. A ver, algunos recortes que podemos hacer. ¿Cómo sería por acá? A ver, cliqueo en el video. El recorte no es que se habilita porque sí, dice dividir, control B. Este señor que se recorta al C. Dividir controles que está habilitado. Recortar, bueno, recortar será. Y por acá me parece que me envía la pantalla de Zoom. Pues yo no quiero botar nada a pantalla de Zoom ni nada por ello. Vale, me da tiempo. Supongo que es el video. Es un poquito extraña aquí, disculpen, ¿no? La reacción y para, pero es que esa es la pantalla de inicio. Me acuerdo que tú compras la pantalla, eso no tiene sentido. Esta es la pantalla de inicio del video. Que manda con una pantalla diferente. Bueno, no dale para allá. Entonces, como aquí a 2-3 segundos podría eliminar. Esto, por ejemplo, no me va. 2 segundos. Bien, entonces yo aquí comprendo. Comprendo, no. Pues veo que 2 segundos está bueno para borrar. A ver, ¿cómo sería el corte por aquí? Hay una línea que me diga acá inicias, acá vuelas. Bueno, realmente me gustaría 2 segundos. Sacarlo y que comience con esta ventana. En mi opinión.
pero ahora vamos a ver cómo esto sensibiliza el tiempo, no lo sé. ¿Qué es el detalle? No digo problema, digo el detalle. Ya, vaya, aquí está. Minimizan, o sea que. Bueno, ya tomo un punto de partida, por decir así. Está bien. De acuerdo. Ahora mi pregunta es: ¿por dónde me dé el tiempo? ¿Dónde me dice, señor editor, por acá se fue el tiempo? No tengo ni idea. Si fue el tiempo para aquí, para allá, no lo sé. Dame un momento y seguir con él. Continuamos, continuamos. Vamos a ver cómo hacemos la situación esta del tiempo. ¿Dónde está el tubo acá? Pues no sé por dónde saber cuántos segundos estoy cortando. Maximizar. Bueno, hay que decir maximizar tanto si. Pues no tengo el tiempo. Eso es algo que me gustaba bastante la otra aplicación. Me da mucho tiempo. Vale, corte todo el rollo que quieras, pero ¿qué me sirve eso si no tengo tiempo? Bueno. Ya tenemos por acá algo. Ya, no me entiendo. Cancelar. Y por esa parte, pues. No sé, me ayuda mucho. A menos que por aquí yo trabaje. Vale, voy a hacer pausa por acá. Vale, uno. Y ahora, ¿cómo retroceso esto por milisegundos? Vale, que hacemos cosas todo el día por acá dándole el segundo. Probar en dos va. Vaya cosa extraña por acá, lo siento. Bueno, le queda acá dos. Ya, pongamos que voy a dos. Tengo todo ese segmento que quiero cortar. A ver cómo la situación del recorte. Voy acá. Seleccioné y supongo que tendría que aplicar esta opción más dividida. Vamos. Entonces voy aquí, eliminar. Digo, la vista. Bueno, a ver, pausa. En mi opinión, está bonito. Siempre cuando tengas una mega paciencia de buscarte el fotograma, los fotogramas, y coincidir con el tiempo del segundo específico que quieras poner. Bueno, digo, viniendo de. Está bien, ¿sí? Esa parte lo veía más atractivo. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? Comentando cómo va la cuestión aquí, ¿no? La situación de hacerlo, los pasos a tomar en cuenta. Bueno, que acá puedo bajar el audio, el video al menos. ¿Qué última tenía visto? El conclusión, ¿no? Vamos a saturar con este video toda la clase. Tengo que ir a conocer, ya vieron en su práctica, supongo, también ya lo presentarán. Este detalle que voy a con. Nuevamente informe del grupo, el paralelo de ese curso. El punto que también pasaría, pues, viendo el video, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Vaya, un audio que comparte esto, no llegamos a mucho, ¿no? Bueno, voy a pausar. Bueno, voy a comentar ese pequeño espacio que, pues, cortado. ¿Cómo cuánto se mueve eso? ¿Qué era el video? ¿Acuerdo? Nombre. Estaría genial editarlo. No sé cuántas horas es todo esto, ¿no?
No es el patrón, ¿eh? Me pongo a hacer un ejemplo, que vaya a llevar un buen tiempo como yo. A ver, si curso de desarrollo, no, quiero borrar en el escritorio nada más. Igual que carpeta sea en el escritorio, lo sé. Todo como está, ¿ok? Simplemente cambié el nombre en el momento de exportar, ¿no? Y voy a quitar el escritorio. Exportación con marca de agua, vamos, con esos detalles, ¿eh? Por acá que dice suscríbete, vaya. A ver, ¿cuánto le da tiempo eso? Bueno, ya me este huevo al proyecto, pues ahí, por ahí quiero editar, pues. Vaya, que digo que en un momento también lo voy a eliminar, que no tiene mucho valor de hacerlo. Luego hoy día recuerdo. Edición. Tal vez tengo otro momento de clase número 4. Por el trabajo. Esto no me conectaría nada con Filmora, por si acaso. Listo, queda. Ahí voy a dejar Filmora en ese pequeño contexto. Voy a cerrar este de aquí. En la vez voy a desinstalar, ¿ok? Mientras explico la otra aplicación, explico el otro software. No ser redundante la palabra. Pues, potencial. De hecho, todo software Filmora es bonito. Se nota sencillo y intuitivo. Pero el detalle es que es un software. En ese aspecto, usualmente no me agrada mucho. Si es mi tercera, comprarlo adelante. Tengo que estar mal comprarlo, si acaso. Yo digo, si hay una alternativa, que eso lo vemos en internet, de ello, ¿no? Si te gusta buscar información en internet, si internet las fuentes, pues, comentarios, etcétera. Me dan propuestas de software gratuitos con capacidades iguales. Yo en mi opinión digo, pues, bueno, esa alternativa, ¿no? Está muy bueno. Repito, también depende bastante del criterio de cada uno. Si alguien dice, no me gusta este programa y yo lo pago, pero no lo usa, bueno, adelante. Pues mi intención tampoco no es por aquí, esta Filmora. Ah, te comienza con el W, no sé qué nombre más extraño que tiene este, debe estar por acá eso. Bueno, si alguien quiere comprar el programa, adelante, ¿no? Bien, cruce. Yo siempre propongo, desde que he comenzado a estudiar informática, pues software gratuitos, tiene muchas ventajas. Tiene limitaciones, sí, porque pues programas que es empresas que desarrollan software y programas, y pues por ende te le dan mayor capacidades, lo mismo que también cuesta. Está genial, ¿no? Dice que no, está bien, pues en algún momento se desarrolla software, tras una empresa de desarrollo de software, y luego que no te van a pagar porque pues porque desarrolla, ¿no? Tampoco es el caso, ¿no? Entonces, te hace decir, bueno, bonito, ¿no? Aprendí varios lenguajes, manejo Python, manejo C, manejo C++, manejo C Sharp, manejo software que trabajan detrás de los textos, InPage, los front page, ¿no? Especializo en servidores y todo este conjunto de cosas, que son amplísimos, ¿de acuerdo? Se hace una empresa y tienes la, digamos, la capacidad, sería la verdad, la capacidad, no, porque no lo tengas en capacidad intelectual, no la, la capacidad de tenerlo al frente y vivenciarlo, ¿no? Si no esa propuesta, no sé cómo llamar la palabra más adecuada, si que suene malinterpretado, no es que no tenga la capacidad de hacerlo, ¿no? Pues vaya software que tenga, que administro aquí. Mi computadora, por dónde, sin el sentido. Alguien no lo pueda ni hacer, es que eso es como eso, por ejemplo, lo personal yo no enseño. No tengo esa fuente manejable para trabajar. Entonces, sus recursos, sería creo que es la palabra, pues, ¿no? No una capacidad, sino los recursos para poder desarrollar tu capacidad. Esa sería la manera más adecuada, es que porque no se malinterprete. Pues el capacidad, como que no, no puede entender eso, no, no es que no puedes entender eso. Que si no tenemos la querida nube que moja mi misa, ¿no? Como si queremos hacer un simulador, no tengo un simulador, ¿cómo vas a hacer un simulador sin un simulador? Y a eso me refiero, no malinterpretar lo que dije, ¿no? Entonces me corrijo la palabra que dije, bueno, no, suena un poco extraña, pero bueno. Que es, digo, son niveles, ¿no? Que tiene hecho de desarrollarse. Y bueno, pues como digo, ¿no? Parte de ello también es el hecho de comprarse un software y todo ese tipo de cosas.
Y como recomendé en la clase anterior, y vuelvo a recomendar esa clase, pues si algo no gusta, no utilizarlo. Usé Filmora, sí, quería ver, quería experimentar, ya lo hice muy ligeramente, pero bueno. Pues repito, el fin de semana he estado buscando información respecto a Word. Y pues hago mi comentario, sí, coincide porque pues, no está. Del mar del agua, y por eso creo que va bien, tampoco ahí, sí, va bien. Tampoco mi. No, es más, solo quiero que conozcamos un poco de todo, ¿no? Y sobre todo que puedan interactuar con estas aplicaciones. Puedes instalarme todo esto, un momento, no lo requiero, solo que ya no usas, lo está acá de tu computadora. No te quédate con el móvil, quédate con el móvil, quédate con el móvil, quédate con este, quédate con el otro. Ya, profesor, bonito, los saludos. Acabo el módulo y cuando llega. Computador tiene los recursos para acelerar todos los programas. Qué bonito, ¿no? Qué es por usted. Genial, súper, por ello, ¿no? O sea, que le aprovecho a mil por mil. Estoy editando todo lo que edita. Aprenda más. Aprende el doble, el triple, el cuadruple, el quinto el curso que ha aprendido con mi persona. Desarrolle mucho más, porque al final de todo, pues, los beneficios son para ustedes, ¿no? Yo siempre digo. Por ejemplo, porque se me estancó aquí en mi captura, no sé, ahí sí debería estar esto. Está muy grande mi imagen. Ya, ahí está el compartimiento, este es un breve, lo vemos, se llama Cat. Así de sencillo, no es el software. Este software permite, por ejemplo, estos son residuos de la aplicación, los elimina. Pues, dudo que lo vuelva a usar, en verdad. Pero bueno, quiero limpiarlo de raíz todo esto. Digo de raíz, elimina los restos de archivos y claves. Eso digo de raíz. Es todo. Desde el punto de origen, que se instaló en mi ordenador, por decirlo así. Y si hago esto, como hice la clase pasada, no es que es porque va a esto, que no es parte de multimedia. Sí, no es parte de multimedia, pero es indispensable. Pues si tú aprendes a instalar un programa multimedia, tienes que aprender a retirar otro programa. Porque tal aquí, pues, digamos, ¿no? Trabaja una empresa con DaVinci, no trabaja con DaVinci, trabaja con Filmora o con otro programa. De ahí, pues, no sé, el medio te capacita y todo el contexto, que ya tengo una base, pues te capacita a tener súper más técnicas, ¿no? Con las opciones que sale, entonces tengo un manual con cada atajo y un montón, pues una capacitación, ¿no? Bueno, en fin. Puede ser las circunstancias. Entonces, el punto es que te toca que cada quien es su máquina del programa. Ya va en el dolor de cabeza. Ah, pues, ¿cómo desinstalo? O lo desinstalé de la manera ABC que me dijeron, pero hay conflicto. Tener el soporte, oye, y si no hay el soporte y tú eres el que hace el soporte y el que tiene que ver el bienestar del ordenador y todo, ¿a quién le vas a pedir? Aparte, si ahora, pues, como desarrollador, como usuario, tienes que conocer pues, cómo instalar y diseñar un programa, lo básico. Ahora, que haya conflicto por otro programa, bueno, te digo, mágico, en descubrir que es un conflicto por otro programa o puede ser la razón. No mucho. A veces simplemente es porque el sistema está muy cargado de programas. O, no sé, cualquier detalle, como a veces, no decide cuál sea, se genera el conflicto. Por ende, para evitar ese tipo de cosas a futuro, tienes que verlo ahí. Y luego vuelvo a ese comentario, que es mucho más de raíz, pero sí, quiero volverlo a comentar. Pasas a la versión de Windows 11 y 482, va a tener un recurso un poco más. La cuenta de correspondencia. Después, ¿sí? ¿Por qué quieren instalar nativos? A ver. No me parece que sea propiedad, en realidad. ¿Estás seguro que desea eliminar Filmora y todos los recursos y todos los archivos de recursos afectados? La verdad, da igual. ¿De qué me sirve guardar recursos de archivos que ni lo voy a poder abrir en realidad? No lo sé. Para mí, pues si se guarda en esa carpeta, bueno, tiramos. Hicimos Filmora y quedó eso, ¿no? Para alguna posibilidad, tal vez usarlo. Tal vez, digo. Que no sé si puedo instalar Filmora, pero bueno, tal vez como lo hice ahora, ¿no? Para explicar, desarrollar. Y bueno, que como digo al principio de la clase, tenemos dos veces por semana clase. Eso me da un poco la tranquilidad y expansión de todos estos detalles. De lo contrario sería, pues, casi uno, pues, grabamos a bici y todos ponemos un video, tres el audio, tres el efecto, tres el texto, cuatro el corte y algo más por ahí, así muy rapidísimo. Y quinto, estoy sexto de más, estoy revisando, haciendo revisión de trabajos o práctica y estoy, no llego ni a más, ni a conocer estos programas, por decir así.
que se complete la desinstalación, ¿no? Completo, que eso es lo que quiero mostrarles de la clase anterior. Me dice que sí, perfecto, que se retire Filmora por completo. Estuvo bien, es una práctica, lo hice a máquina real, selección virtual, mucho más sencillo, pero quería hacer en máquina real para poder ver su potencial al 100% de Filmora, sí, es rápido, muy bueno. ¿Okay? Y listo, terminé con esto, ya creo. Y aquí nos vamos al Premiere, a ver cómo se convierte el Premiere. Si se da tiempo, y el Premiere veo que es igual, muy similar en cosas a hacer, podría descargarme el After y el Adobe Audition, y instalarlo y ver un poco la interfaz. Son dos detalles que pues, quisiera combinar. Para que se va a mostrar esto, y falta este programa que quiero experimentar, ver e interactuar, ¿no? Parece otro programa que hemos visto. Deber hacer, hay mucho estrecho. Adelante. ¿Puede su consulta? Buenos días, profesor. Profesor, una consulta. Bueno, he visto al Sony Vega, el Da Vinci, pero otros no he utilizado. Para usted, en realidad, ¿cuál es el más amigable y bueno, y también el más completo que usted haya visto y que pueda recomendar? Ya, así, con sinceridad, ¿no? Escribiendo pagos y todo esto. Sí, Para mí, sí. el más completo de todo DaVinci. No porque sea El Da Vinci, yo le he probado el Da Vinci, es muy bueno el Da Vinci. para mí, hasta ahorita, con todos, me ha sido el más sencillo de todos. La primera vez que lo llevé en clase, fue la primera que me estrellé en cero, en cero, en cero. Me costó un poquito de porque yo no he editado, y les dije, y les pregunté, nunca he editado programas multimedia. Por el temor a mi tarjeta gráfica. Por eso no. Tampoco tenía la oportunidad. La primera vez se me dio la oportunidad al fin de editar un programa de multimedia con ustedes. Entonces ya tengo la tercera oportunidad de editar multimedia. Entonces ya tengo un poco más de base en programas. Pues me da la tranquilidad de decir, bueno, pues voy a experimentar con este nuevo programa, este programa porque ya tengo un poco más de base. Entonces, es más sencillo interactuar con ustedes. Con DaVinci avanzado, vamos a ponerlo. Yo considero de un rango del 100% con el primer grupo, 2-3%, incluyendo, editándole a los clics, conociendo un programa nuevo, total. Por el segundo grupo, te digo, el potencial del 100% también, sí, porque DaVinci tiene efectos de audio que no he experimentado aún, efectos de transiciones, efectos de videos, nuevos que tampoco he experimentado, pero ya es un rango pues 30-35, cada uno tiene su potencial total. Y ahí pues avanzó con ustedes un 8%, pues, pero tiene muchísimas cosas más DaVinci que hacer. También es un modelo de escala, si me preguntan, yo lo considero, es un tanto 8% el programa que tiene un montón. Y para avanzar uno tiene que tener gráficos, hardware, tipo hardware de inversión. Gráfica para lo que necesito, mínimo, no es práctico, pero mínimo lo que yo le digo para mi PC, que están 2.000, PC, y me responde bien, mínimo mi gráfica entre 1.200 a 1.500, solo gráfica. Y para mí es una versión fuerte, una gráfica, sería genial, pero eso ya no es un hardware. Pues comento, me dice, ¿cómo costará? Pues depende del modelo de. Digo, sí, y es una gráfica de nivel medio, sí, una gráfica un profesional, de nivel medio. Ahorita en la actualidad no sé cómo está, pero ahí que estaba viendo precios, te digo, para editar un curso, invertirse tanto, suma bastante, porque la gráfica sería para mí de cosas así, una inversión fuerte. Les comento, no sé cómo va. Entonces, si alguien no puede pues, trabajar con multimedia, que me pasó con grupo, y le entiendo, porque pues, la gráfica es un curso, pero finalmente pues comprar otra PC de segunda. Para trabajar, claro. Pues, un web sobrado, Office sobrado. ¿Ese precio? De hecho, les pues, compré una PC de una gráfica, pues, el precio. ¿No? Comento ese aspecto. Entonces, con lo que más lo que tú dices de DaVinci, pues, para mí es completo. Porque si iríamos por Adobe, y dentro de Adobe, tendríamos que trabajar así. Que tampoco creo que está mal. ¿Sabes? Si el docente que tiene multimedia, vamos a hacer multimedia, chicos, ya. Dos clases de Premiere, dos clases de After, dos clases de Adobe Audition. Puede ser que por ahí el docente se va con la versión más antigua del CC6, CC6. Repito, no tiene nada de malo con lo antiguo. Lo quería ir con lo antiguo, pero ustedes vieron que no salió. Esta búsqueda, bueno, me quedé con el 24, el siento requiriendo, ¿no? La verdad no quería irme con el 24. Quería como lo más antiguo. No puedo trabajar con los tres, pero ¿qué le digo? ¿Qué le hago? Otro detalle, ¿no? Con
Tengo muchas cosas que investigo en internet, en lo personal, en mi opinión, en mi opinión, en lo que yo investigo, veo, comienzo pues, a empapar un poco de primero, un poco de hacer, un poco de audición, en eso, no te suelo dictar, ¿okay? Te los digo y no tengo ningún problema porque es así, no lo suelo dictar. Entonces, pues la situación es que viendo cada uno pues resalta su potencial, sí, eso está genial. No le quito potencial a los de mí ni a ningún programa, en mi opinión tampoco, no te digo. La diferencia que tiene DaVinci es que DaVinci tiene los tres. Este programa que permite hacer producción de videos. Lo que hacemos es cortes, cortes y cortes, cosas de audio y cosas por el estilo. Eso se llama producción, a grosso modo. Digo, a grosso modo porque hay docentes que te enseñan cursos directamente que se llama producción, postproducción, efectos. Y hay cursos de los dedicados, no sé cuál será el sitio, la temaria, pero los cursos que sí se hacen. A grosso modo comentas, ¿no? A lo que conozco el software, a lo que conozco a grosso modo. Ahora hay que. Los gente que hacen con un programa varias cosas, pues lo conocen a fondo y listo. Entonces voy por aquí a abrir el proyecto, creo que me quedó el proyecto blanco que queremos la clase última, creo, no recuerdo bien, me estoy comentando. ¿Por qué voy con DaVinci? Pues DaVinci tiene estos tres juntos también. Entonces, primera ventaja, diría. Esa es mi opinión, ¿no? ¿Okay? Digo que es mi opinión, en mi opinión. Primera ventaja, no lo guardé DaVinci. No guardé el proyecto. Si lo guardé, no puedo, no lo guardé. Voy a abrir. Dale, acá está. DaVinci tiene estos tres software, que es el Premiere, las capacidades de botones del Premiere, lo que tengo que ver. Lo que hace el Premiere, lo hace el DaVinci. Uno, dos. Lo que hace el Effector, o Shader, la lata de Effect, ¿no? El conjunto a pronunciarlo, la lata de Effect, que son efectos, postproducción, también lo hace el DaVinci. Y lo que es Adobe Audition, que es otro programa, también lo hace. Guarda esto. Pero sí, me quedo un proyecto en la cara, no por un documento lo voy a ver. Documento de Premiere sintetizado, ¿no? Entonces voy a borrar eso, y lo que sea, me gusta dejar las cosas en su orden, así lo elimino igual. Documentos, navegar a 2D, Pro 24, por acá está, parece que será el. Bueno, lo llevo, lo borro, lo borro, queda igual. Trabajo de cero, así que chao, adiós. Dejar archivos por acá, por allá, su cuarto, ¿no? Me gusta. Así no pese casi nada, que pese que kilobytes. No me agrada dejar las cosas por ahí, por allá. No es mi manera de trabajar. Bueno, entonces, procede en sí el DaVinci, me parece que viene, me parece no, viene los programas en uno, una gran ventaja. Dos, pues es gratuito. Tres, considero que. Como saben, en internet, repito, ¿no? Me baso en lo que busco primero en internet, en papo, internet, conocer con un software, como todo. Pues, es más intuitivo. Yo no digo que el Premiere y el otro no sean intuitivos, no. Yo digo eso porque cuando tú comienzas con un software, ¿no? Una revisión un poquito de teoría, y es indispensable con eso, eso se llama tu software nativo. Nativo, es un poquito raro, ¿no? Nativo. Por ejemplo, si el primer programa que en mi vida había trabajado para hacer edición de video era el Premiere, no importa la versión, mi programa nativo hubiera sido Premiere. ¿Con cuál programa tú comenzaste a editar video? En mi caso fue DaVinci Resolve. En una. En mi primer programa. Ahora, si voy antes de estudiar, podría ver con la cuestión esta Movie Maker de Windows. También me acuerdo que lo descargué para editar. Mi Movie Maker, pero el archivo, pues, plantea el XP, ¿no? Una cosa de. Eso, pues, no lo considero mucho, porque no sé si ese sea programa para editar video, ¿no? Pero bueno, en su tiempo le diría, pues, ya. El nativo con el que me inicié así netamente fue el Movie Maker, fue el antiguo del Pan XP. Igual no lo considero, no sé si era editor de video, pero este es un poquito mejor. Cosa que lo hice en clase, lo grabé también en una clase, lo hice con ustedes, ¿no? Trabajé con el Movie Maker. Y grabé también y dije, sí, está bueno. Está buena la captura de audio, está buena la imagen, es cosa genial, dije. Para grabar, está muy bueno. Sí, también lo pronuncié. Bueno, de ahí pues mi opinión, sí, sería el anís. Y los recursos, me sorprende bastante, es el otro valor agregado que diría, ¿no? Voy a comenzar con esto, a ver un poco de interfaz. Una cosa que me agradó bastante es que, pues, repito, tenía el temor este de que no funcione por la gráfica que tengo, que es una gráfica integrada. Sí, lo digo, cada vez lo comento, no tengo ningún inconveniente. La idea es que aprendamos todo, ¿no? Tengo un AMD Ryzen 5, la capacidad 5, como Core i5, entre comillas, serie 3400G, que en realidad es segunda generación, o sea, que es tercera generación, pero al final, buscando en internet, no, pues, ahí con la fortuna que esta segunda generación de Ryzen, así que la tercera generación es aumentada, pero bueno, en fin.
y viene con una grecia incorporada, que son 2 gigas, que por acá no me dice que son 2 gigas nada, yo pensé en ese momento. Pues yo pensé que esta era tercera generación, pero bueno, sí le hago. Así me tocó la suerte de segunda. Y con eso un poquito ahí mi temor ya, wow. Para lo que hago en programación en base a datos, va genial. Pero como le dije, lo compré para 2000, ya pasó 4 años, pues todo evoluciona. Y en lo personal me gusta trabajar con software actuales, y así. Así diría, pues, puedo trabajar con uno Windows 10, me quedo con el Windows 10, acá el Windows 10, cosa que no he hecho, y le comento los pros y contras, me quedo con un DaVinci, el primero que salió, punto. Me quedo con hasta el SSI, 2012, 2010, por ahí creo que va, y punto normal, no tengo que dejar eso. Pero, te digo, mi tendencia como informático y personalmente, me gusta siempre probar software actuales. Y es bueno eso para todos en realidad. No des cuenta, repito, que si trabajas con software anterior no hagas lo mismo. Sí, son gustos personales, ¿no? Claro, como me gusta tener mi pantalla todo oscuro, porque no me gusta el video que me moleste la vista. Yo, pero profesor, yo pongo un constructor de pantalla y uso eso. Bueno, cada quien tiene que hacer sus caminos a tomar. Y se respeta y está muy bueno, ¿no? Son sus decisiones u opciones. Lo personal, yo trabajo así, siempre los comento y les sigo comentando, más con un curso de multimedia, el doble, por ejemplo. Tengo de 2 GB, estoy consumiendo 0.8%, 9% de gratis, ¿eh? Y eso que tengo el Premiere abierto. Pues supongo y comento, eso es porque hice un overclocking tanto a mi CPU como le hice a mi RAM. No recuerdo, o específicamente no soy consciente de haberle hecho el overclocking a la gráfica. Parece que sí, parece que el overclocking, que sacar el mayor potencial al CPU, refleja por defecto con la gráfica. Parece que sí. Porque les digo, mira, acá dice el tope máximo o la velocidad base a 3.7. Y es cuando uso mi ordenador y exigen algunas cosas, pues lleva, mira, 2.9, a 2 puntos más. Y eso gracias a haber hecho un overclocking a modo string, creo que era, porque, no, string no, el string creo que no me hacía nada, el turbo es el que me cambió. Entonces, auto, string y turbo. Lo que es la configuración de la BIOS. Y lo cambié. Y con el string creo que no, nada, pues si ya igual 3.7 todo a tope. Y le cambié al turbo, y el turbo sigue. Tuve a 3.8, hacia 3.9, y eso es genial, pues, que quiere decir que le saca mayor potencial al CPU, ¿ok? Entonces, pues, le mete mejor todo. Esa es la cuestión del overclock, se cae el provecho. Y ojo, digo esto, ojo, entiendo bien, bien, que pues, yo estoy trabajando con CPU, no estoy trabajando con gráfica dedicada, tampoco con CPU dedicado, que es un impresor solamente para mi impresor, y una gráfica solamente para gráfica, eso pues sacaría el doble provecho. Porque la gráfica se dice hacer su trabajo de gráfica con su RAM, con su chip de gráfica. Entonces es gráfico, entonces tuning. Unidad de procesamiento de gráfica, es un chip para procesar toda la tarjeta gráfica. Y su propia memoria RAM para procesar toda la gráfica en su propia memoria RAM. Eso deja al CPU, al Central Processing Unit, unidad de procesamiento central, al CPU, el servicio de la computadora, que haga solamente su trabajo como CPU. Y aparte la memoria RAM, aparte la memoria RAM, de R3, de R4, de R5, del bus que tengas, a sacar su mayor potencial independiente. Cada uno es independiente. Si quieres RAM, usa RAM. Si quieres CPU, CPU. Si quieres gráfico, gráfica. Punto. Entonces, pues tu potencial de terreno es muchísimo más amplio. Entonces, en mi caso, pues ahí va como que todo prestado uno de la mano por otro. Y aún así, pues digo, me alegra y me sorprende positivamente que el Premiere 2024 sea aquí. Sorprendente para mí, porque yo sé que no soportaría una máquina, pues yo me sorprendo. Pero bueno, comentaba es que un hardware, ¿no? Vamos a ir para antivirus y para bien, una buena batalla frente al software, o sería el mismo el software, y eso está muy bueno, ayuda a mejorar las clases y todo. Abrir archivo, vamos a darle, no tengo nada que abrir, pero ¿qué me dice? Medios, muestras, tutoriales, está en español, importar, crear, bueno, habrá que crear, ¿no? Dice editar, ir por acá. A ver, ¿puedo pasar? No, puedo exportar tampoco. Voy en esta etapa de, me metí en empatizar porque no lo he trabajado aún. Tal vez antes lo he instalado, sí, una versión anterior, pero te instalara, interactuar, hacer un tema, no. Ya les expliqué el porqué, no tenía la oportunidad. Y lo hacía antes, pues era una cuestión de curiosidad, ¿no? Soporta mi computadora, sí, pero sabía que no tenía gráfica ni dedicada en nada, y se me dediqué a la computadora, dije, fatal, ¿no? Antes de la pandemia, en otra computadora. A ver, voy a poner un nombrecito, voy a comenzar. A ver, voy a ponerle aquí medios. Hay un curso que se llama medios artísticos.
Hay remedios, creo que se llama también editados, en teórico, se funciona por delito, pero si un turno mañana tú lo presentas, sería remedio, en teórico, interesantísimo también. Otro curso que me ayudó a retroalimentar y a conocer más cosas a fondo de más informática que dice. ¿Sí? No va a desarrollarse poco a poco. No el proyecto, hay remedios, lo poner. La ubicación, ahora vamos a ver, a cambiar, si sí, se puede cambiar la ubicación, eso está genial. Pues en el Adobe, o sea, nada, pues es un ejemplo que puedo hacer. Y mueve el escritorio, aquí está Premiere, como puedo ponerlo así, porque está arriba que me ayuda. Premiere, Premiere. Se escribe Premiere, Premiere se pronuncia, ahí va la carpeta, le cambio para el ejemplo. Si acaso, yo no digo que sea obligatorio que tienes que instalarte eso. Y luego, pues, como se fijan, ver que, cómo va la interfaz en eso. Comparado a la CS6, que recuerdo totalmente ha cambiado. Totalmente ha cambiado. Está la distribución muy, muy bonita, muy organizada. Ahora, siempre uno que hace esto del Going Home Project, proyecto de casa, tiene el proyecto de casa, o si quiere decir, el FUG, bueno, le identifico qué tiempo, a, pide tiempo, en, bueno, voy a significar esto, ya no lo entiendo bien. A ver, ¿qué tenemos por acá? Algunos modelos prediseñados, ¿no? Los modelos ahí para tomar en cuenta los efectos, modelos de base tal vez. Digo, tal vez porque no lo he experimentado, acá sean videos libres, como que bueno. Ahora tienes unos videos para que comiences a hablar de efectos, ver cosas, montar, poner en modo libre, sin copyright. Tal vez por ahí que va. Repito, tal vez que por ahí va, pues, digo, tener la etapa, en los puntos de empatizar y conociendo uno de ellos, pues hay plantillas ahí. ¿Vale? ¿Ven? Hay varias plantillas por acá. Pero que estamos de paso, pues lo voy a hacer con esta, tampoco que volviera tanto, ¿no? El nombre del proyecto también tiene carácter reservado de derechos de nombre. A ver qué pasó. Ah, ya. Dos cosas. Puede ser el punto, puede ser el espacio, que no admite espacios. Por si acaso le quito después de un guión abajo. ¿Dónde? Guión abajo, no, guión. Bueno, pues son cosas que hay que darle bien, crear. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿No? Vale, era esa cuestión de los guiones. No sé si por el punto, pero sí. Por espacio no quería. Otro, y también que aquí dice, no, leer, no, lecciones, en tutoriales y buscar, creo que es este de aquí. Algo así, sin cobrar. Entonces, que te ingreses. Cuando vamos a enrollar con eso. Así que, vamos a importar, algo que importar, nada, volver al inicio, a ver si puedo editar. Exportar también, vale, vamos a editar. Ahora, ¿cómo me retiro este señor? No sé qué lecciones dará, cerrar panel, ¿vale? Tengo inglés, tampoco va a aportar mucho. Y al punto que estamos, tampoco nos sumamos mucho. Entonces, intuyo, repito, ¿no? Pasando de lo que hemos dicho también, ¿sí? Sería la vista del video sin editar, a la derecha sería el video con editar, como yo. Bien, acá dice clic, orígenes, y aquí dice programas sin secuencias, que sí, va por ahí la situación. A ver, vamos a importar un video. A ver, ¿cómo hacemos esto? Muestra el video, inicio, escritorio, documento. Pues, inicio será. Pues, vamos a iniciar. Inicio, vamos a ver dónde está la opción para buscar. Por acá debe estar. A ver, mis unidades. Ahí están mis unidades. Vamos a ver por acá de indicarme en qué unidad quiere ir. Así. Pero quiere hacer, quiere otra unidad. A ver, vamos a ver cómo hacemos esto de aquí. Por acá, por allá, aquí, disculpen si me pregunto, esto es nuevo para mí. Voy a iniciar, por ahí que sale el escritorio y me ahorro el papel, ¿vale? A ver, voy a carpetas que están tan grandes, entonces, un poco ahí está. Está mejor. Al escritorio salen las unidades, me salen dos. Ya, a ver, me entro data y me quedo esta con el data, no, tampoco es el caso. Quiero irme unidad, pues la D, la C, que pasa que eso trabaja con C nomás. Uy, otro detallito que no he dado cuenta ahí. A ver, voy a ver si por aquí curioseando puedo entrar a la C. O tengo que copiar algo en la C y dice, morro, ¿qué hago eso? Voy a dar mucho tiempo con esto. Y voy a, pues, aquí dejo lo del tipo. Pero estamos aquí en plan de ver. Pues si es con C, vale, con C será pues. Es un escritorio, mucho papeleo con esto. El escritorio. Es un escritorio, como un escritorio, pongo el video, vemos qué pasa y nos pasamos los software, porque también el tiempo no va a ir de vuelo por aquí. A ver, ahí me estoy mareando solo por no tomar la decisión de irme al escritorio. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
En la sella, no siento la sella, o sea, ya metí la pata como se sabe. ¿La instrucción? A ver, por acá. A ver, ¿qué hacemos ahí? A ver, ¿dónde salía esta cuestión? Estoy picando acá solo. Acá, pues vaya, ya lo llevo. Voy a elegir directamente, no sé por qué hago tanto. Todo salto, a ver. El video estaba acá. Y quería entrar a la unidad B para ver el video. Parece que ese es un detalle que no me acordaba. Esta aplicación lo trabaja todo en C, creo, ¿no? Algo así. Pero no me acordaba bien porque no lo trabajo, pero algo así me parece que es. Lo puedes guardar, sí, en otro lugar, pero la matriz la tiene que llamar el escritorio siempre. Supongo que para que pues, pueda sacar el mayor provecho a su información, ¿no? Vamos, ahí será la cuestión esta. Y el escritorio. Y ahora sí, ahí cargo el video. Selecciono el video de la clase de importar. A ver, vamos a importar. Voy a seguir entonces. ¿Cómo es? No responde. Vale. Un momentito. ¿Sí? ¿Ok? Un momentito.
Bien, a ver, si en la pausa, ya está el video integrado, se ve un poquito, más el tiempo yo. Ok, entonces, play por acá. Se escucha, pero no se ve nada, secuencia me dice por aquí. A ver, clic por acá, cerrar panel, cerrar panel. Ver, compensado. No. Stop. Vale, el clic. Y vamos a ver cómo se ve la vista. Para los paneles, mover el panel. Él me muestra. Saco por panel. Vale, creo que por ahí va la persona. Me saco por panel. Quiero comprarlo, a ver. Vale, clic al video. Ahora sí se ve el video. Vamos a por aquí de montarse esto. A ver. Se desacopló. Vamos a ver estas vistas. Acoplamos. A ver, hay una manera de acoplarte esto. A ver, por acá, por aquí supongo, a ver. No, tampoco es nada, por ahora, a ver, ¿qué dice? Comparación, ninguna, de aquí más, muy bien, lo que quiera, por acá. Tampoco, a ver, por acá. No, eso no tiene nada que ver. Supongo que en vista debe haber esto. Ya, ahí está, volvió todo se normaliza. Es lo más práctico. Clic por aquí, enciende por aquí, aquí. Es este tema de acá. Las pestañas, restablecer el diseño o modo borrado. Entonces, si deseo tener esta opción, lo puedo tener, si no lo retiro. Display, arriba el video, ok. A ver, acá están los videos, el original y el de la secuencia que dicen. A ver, para recortar, ¿qué dice por aquí? A ver, no lo entiendo bien. Levantarse, extraer, exportar, al play. ¿Ya? Supongo que debe ser muy similar, aunque tiene igual varias pistas. Acá también están las herramientas de selección del PC siguiente, herramientas de reviso, herramienta de cuchilla, herramienta de desplazar, herramienta de pluma, herramienta de rectángulo, herramienta de mano. Es lo que estoy viendo. Vale, sí. Sí, igual que lo anterior, como que cortar, cortar, puede seleccionar y cambiar, igual de espacio. Otros, conmutar, conmutar esto. En un desorden, si queremos, pero bueno, vamos. Pues nada, no quería esconder esto, el control de nada. Debería transportar esto. También debería cortar otro tab. Bueno. Listo. Entonces, pues bueno, hasta ahí veo que es muy similar. Un poquito de audio, pero estoy simplemente para. Bueno, si es corta, venga corta y pega. No veo otra opción. No hay como los efectos ni la de porque el son independientes uno del otro. Pues nada, ni idea con lo que el ajuste, lo dejo por defecto todo. Vamos a ver cuando se me va a exportar.
Igual que las otras, sí, 20 minutos. Bueno. Sí, me gustaría escuchar su opinión, que cómo ven ustedes la interfaz. Porque lo veo como DaVinci Resolve, pero un poquito más breve, porque solo debe ser una opción llamada producción. Okay. Pero ¿por qué no hay plantilla? ¿Por qué no hay texto? A lo poquito que hemos visto, supongo que en estas opciones debe haber, pero al menos en la interfaz no se ve. Pues, lo elemental que medios, me parece, y medios de la se resolve. Lo comparan ese efecto educativo que hemos visto. Entonces, cada programa tiene su fortaleza, ¿no? Bueno, esto que tenemos hace 20 minutos, que sería bueno ver. Voy a decir lo posible premiar, pero también tenía que aunque premiar el after. Tenía que pasar pestañita, no lo tengo. Pues si lo logro conseguir el after, el audition, pues ya vamos a ir la experiencia de instalarlo. ¿Cómo te pantalla? Talentes. Esto. Ahí está, vaya, recién opciones. Bueno, aquí tal vez no se vea nada porque se corta y la ventanita de exportación no se ve. Ahora sí consigo el Adobe After. Hasta efectos, correcto. A ver, tenía un lugar que lo descargó. Pero procuré mi fuente, me olvidé. Ahí acá. Este. Hoy solamente la pantalla del primer momento. Esto lo voy a cancelar. Sí, no tiene valor agregado. Descargar esto. Bueno, descargarlo, exportarlo. A ver un momento. Y a ver la fuente. Es que me brinde. Lo instalo en mi ordenador. Ok. Podría ser, los comparto. Sí, como es una carpeta multimedia en el grupo, que hay varias aplicaciones ahí. Sí, correcto. Ahí lo voy a seguir depositando. Ah, sí, me acordé para el problemita. Es como si tengo que hacer varias cosas aquí en mi ordenador. Segundo plano, porque si no, esto no me deja trabajar. Una por y para no marearlos, mejor lo hago en segundo plano. Para mi costumbre, es otra cosa que no había esto. Ok, de un momento. Sí, creo. Ahora sí. Al fin. Y puedo trabajar esto. ¿Cuánto se demora esto? 4 minutos. Bien, sobra 4 minutos para buscar el audition. De 2 minutos. Sí, pequeños, muy, muy buenos para descargarse. Creo que el grupo lo está compartiendo también. No recuerdo. El grupo de soporte lo compartía. El grupo no recuerdo si sí, o no. Recuerdo que comentaba, ¿no? Tienes altas y bajas de esto.
Bueno, lo comparto a decisión de ustedes, al criterio de ustedes si desean usarlo. Bueno, y parte lo hago de manera educativa. Muy bien, quiero otra fuente. Quiero otra fuente que tenía. Vamos a decir esto. No, esta es la fuente que quería. Que acá está el tiempo. Un momento, tengo que descargar esto. Ay, vamos a dejar el premio, no quiero el premio. El otro programa. Me lo he dicho, sí, está en camino. Ah, antes, ¿qué quería? Es el after. Hace porque me instaló el pro otra vez. Yo no quiero el Pro, ya tengo el Pro, ya me instalamos el Pro. Bueno, espera un momento acá. Se va en 15 segundos el. Ni siquiera. El Pro para que quiera el Pro otra vez. Tengo Pro ya. Está la vuelta de pro. Ya tengo ya.
Entonces, iniciar esto, cerrar esto que no me sirve, así voy por el audition, es el que tenemos aquí. Ahora vamos a terminar instalando los dos niveles de interfaz, por hoy al menos. Voy a preparar el archivo. Cuando 3 minutos, sí, vemos el after, en 3 minutos. Acá renombrar, Adobe, Audition. Pero antes de salir, voy a comprimir esto. ¿A qué les comporta a ustedes? Esto no me sirve. Esto me falta que ha sacado. Copiar. Cerrar esto. El escritorio. Para hacerlo lo más pronto posible esto. Entonces, sí, ¿no? Está ahí la visibilidad. Y ahí se plano. Bueno, así ya tengo de pantalla. Compartir. Entonces, el Premier cerró. Da igual que acuerdo, ¿no? Ahí lo dejo. Ya está. El video, relevante, pues, al volverlo otra vez. Tal vez, ahí lo dejo mejor. Ya, entonces voy a acabar el programa, ¿no? Adobe Audition. Si tengo un raro, ahora lo subo. Ejecutar como administrador. Sí. Bien, cierro esto. Está procesando, no me hace efecto el cambio. Ahora sí. Ahí ya está. La ventana que ahora sí, pero voy a cerrar. Esto, bueno, ya hay ejemplo parcial, Radio Audition, español, Latinoamérica, este archivo que lo compartí. Continuar. Listo, así de simple. Instalamos el Premiere, abre el Audition, de igual manera. Claro, que los recursos van a variar bastante, ¿no? Se va a arriba el tiempo, 6, 7%, 9%. 14%, perfecto. A ver, cuando va instalando, vamos a ver un poquito qué extensión le da este. ¿Cuál es la extensión de Premiere? Premiere Project, de proyecto, Premiere Project. ¿Sí? Permito. 23%, muy bien. Acá me dice que ya va al 100%, genial. Ahí va a ver la mitad. Bien, abrir. Y abro esto aquí. Cierto.
Ya, a ver. Yo voy a mostrar que termine esto, presento pantalla, y ahí es donde voy a aprovechar a comprimir y de paso a subirlo. ¿Sí? Vamos a hacerlo más breve. Sí. Ya se instaló, ¿sí? Que se inicia T. Así que inicia con gente, se error, dice acá. Qué raro. Vamos a cerrarlo. Vamos a buscar aquí. ¿Qué pasa? No soy pobre. Lo dije, a ver. Te lo he dicho. Así que pone, mira que no. ¿Puedes avanzar? A ver, vamos a ver. Ya, cargo. Simplemente voy a primero esa ventana y ábrelo. Listo. ¿Qué dice por acá? Gracias. Inicia sesión. Así que hacerlo. ¿Funciona? No, quiero que inicie sesión. Bueno, a ver, vamos a tratar eso un momento. A ver, vamos a ver la pantalla otra vez para ver algunas cositas aquí internamente. Vamos a ver cargo otra vez. Voy a subirlo a esto. Esto lo voy a ver cómo lo soluciona otra vez. Vamos a ir con cargo. Esto va a subir. El after. Tratar. Tengo un par de cosas que hacer acá. Vamos con el after. Subir lo puedo hacer. De momento lo comparto. No, le continúo en after. Dos, vamos a ver qué pasó con esto del audillo, que se puso en un estado de que no quiere funcionar. Dice. No sé por qué. ¿Qué le pasó? Ya. Creo que vamos a solucionar el asunto. A ver, entonces, parece que sí. A ver. Ay, esto con la cuenta de. Creo que me pide cuenta. Es extraño. Hay que sacar.
Que no le funciona esto. Vamos a ver pantallita. Quería avanzar esto lo más breve, pero bueno. Ahora, vuelvo al software. Inicio sesión. Inicio con Google. Bueno, y esta pestaña que no tengo acá la cuenta. Lo cual me lleva de esta pestaña a esta otra pestaña donde casi tengo mis cuentas. Me dirijo por acá. Ya me entré en mi cuenta. Esta. Siguiente. Es un error. Se ven están bien. Entonces, se dice ese problema, bueno, entonces, por si se encuentra la solicitud del cliente. Entonces, tanto viaje para nada. Bueno, creo que por aquí tuve que hacerle mi cuenta aquí. Contraseña. A ver, vamos a ver si entramos aquí, con este mail aquí. Sí, se ingresa. Claro, aquí a lo mejor la contraseña, ¿cuál será? Tengo que tantear esto. La verdad es que no me acuerdo. Vaya, pues este es un viaje. Volver a cambiar pestaña, volver a hacer todo esto. Le dejo en ventana de audición si se ve audición. No lo sé, pero bueno, hay que compartir audición y dices, sí. Es un momento, voy a tratar de entrar a la audición, al menos por ahora. Bueno, a ver. Bueno, interesante que se está, ¿no? ¿Por qué? No lo sé. A ver, vamos a cambiar el taller otra vez. Esto se pone en un plan.
se prueba y todo. Sí, me dice aquí, comienza tu prueba gratuita y comprar ahora. Cierro. Cierro la aplicación. Bueno. Ya, al menos nos quedamos aquí con el auditivo modo prueba por ahora. Es lo que manifiesta esto. Auditivo modo prueba. Listo, ¿no? Todo ok. Descargado, claro, para tener modo prueba para poder trabajar. Me he registrado y todo y nada. Simplemente cerrar sesión, utilizar un IDE diferente. Si quieres trabajar conmigo. Listo, ahí lo dejo por ahora. Bueno, entonces voy a cambiar el pestaña. Está la pestañita. Ahí le ponemos. Vamos a ir con el auditivo. Bueno, vamos para atrás, a ver si es. La instalación, asistencia. Yo iba a decir la instalación del premio, pero ya no me dio tiempo. ¿Sí? Tiene la asistencia. Un momentito, ya tengo las cosas que guardar. Aquí. Sí, acá está. Listo, listo. Ok, modo con asistencia para salir. A ver, Mejía. Buenos días, profesor. Presente. Buen día. Casa Vilca. Presente, profesor. Buenos días. Buen día. Chávez. Presente, profesor. Buenos días. Buen día. Escobar. Presente, profesor. Buenos días. Buen día. Pérez. Buenos días, profesor. Presente. Buen día. Quintanilla. Buenos días, profesor presente. Buen día, Vela. Alcázar. Presente la casa, profesor. Okay. Ferreira. Manuela. Profesor, buenos días, presente. Bien.
Rodríguez. Otelo. Presente, profesor, buenos días. Buen día. Torres. Corcuera. Buenos días, profesor, presente. Muy bien. Espinosa. Presente, profesor, buenos días. Buen día. Bien, listo, todo con asistencia completa. Ya, pues, estoy despidiendo también, ¿verdad? De los que todos tienen asistencia completa. Ya, nos estamos viendo hasta nuestra siguiente sesión de clase. Buen inicio de semana para todos. Cuídense.